Y seguimos en nuestro encuentro de Women Corporate Directors y vamos a meternos ahora en la economía real. Volvieron los negocios. Esa es una gran noticia en nuestro país y vamos a tener a cuatro referentes. Arranco de derecha a izquierda y no por orden ideológico. Cristina Lorenzo, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Feliz de estar acá. Volvieron los negocios. Volvieron los negocios. Al fin, tanto a los que nos gusta la economía y los negocios, ella es Cristina Lorenzo. Cristina Lorenzo es gerente general de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia desde el año 2022. Es licenciada en sistemas de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de 25 años de trayectoria dentro de la compañía, donde anteriormente se desempeñó en el equipo de consulting y como directora de Customer Success. Además, es miembro del Board of Directors de AmCham Argentina y forma parte de Women Corporate Directors Argentina. Ahora voy a ir para la izquierda. Gaby Renaudo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda? Qué placer estar acá. Bien, muy bien. Qué día, ¿eh? Un día especial. Vamos a presentarte formalmente en versión humana. Viste que ya mandamos a la IA, la guardamos para este evento. Ella es Gaby Renaudo, dale. Gabriela Renaudo se desempeña como Group Country Manager de Visa Argentina y Conosur, empresa de la que forma parte desde el año 2017. Gabriela es licenciada en Administración de Empresas con un MBA de la Universidad Católica Argentina y más de 30 años de experiencia en banca comercial y pagos electrónicos. Además, es miembro y vicepresidente del Board de AmCham, miembro del directorio de IDEA y ganadora del reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial de Women Corporate Directors en 2018. Y vamos a completar el panel con los dos hombres de este encuentro aquí, de esta mesa que me toca a mí. Facundo Gómez Minujín, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. ¿Te sentís bien cuando digo banquero? O bancario. Él es Facundo Gómez Minujín, mirá. Facundo Gómez Minujín es presidente y Senior Country Officer de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, empresa a la que se incorporó en el año 1995. Después de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., Facundo es graduado de la Universidad de Buenos Aires y completó su maestría en Derecho en la Universidad de Illinois. Además de su cargo actual, también es presidente de AmCham Argentina. Você fala portugués. Martín Galdeano, ¿cómo anda usted? Muy buen día. ¿Cómo andan, José? Espero me escuchen bien. Gracias por dejarme participar desde acá de San Pablo. Un lujo. ¿Te imaginábamos? Falo un poco de portugués. Te imaginábamos ahí más con la tabla y demás, no, pero sí, siempre corporativo ahí trabajando. Sí, tengo una tabla en la oficina, José, que es una de regalo. Muy bien, muy bien. En tu camioneta gigante tiene su tabla de surf. Eso es lo bueno de Brasil. Arranco por acá y después voy a Brasil con 2025. Facundo, ¿cómo la ves? Creo que mucho mejor que el 2024. Creo que Argentina el año que viene va a crecer. Este año fue un año de ajuste de todas las variables. Veníamos de una situación muy, muy difícil el año pasado y el gobierno tuvo que desactivar varias bombas para lograr estabilizar la economía, que creo que se va a ver el fruto de todo este trabajo en el próximo año. Así que estoy positivo. ¿Gaby? Creo que también con mucha, yo digo que es con esperanza y optimismo para el 25, ¿no? En particular creo que va a ser un año mucho mejor que el 24. El consumo ya viene creciendo. Yo creo que se tiene que consolidar este crecimiento que venimos viendo mes a mes, lo cual la mirada para el 25 es mucho mejor que la del 24. ¿Cris? Lo mismo. La verdad que tomo la palabra de Gaby de esperanza y hay una esperanza real, ¿no? Basada en vivencias reales de ver a nuestros clientes. Nosotros como empresa de tecnología estamos viendo que nuestros clientes están demandando proyectos de innovación, de modernización, de querer estar a la altura del mundo, de poder empezar a ser más competitivos. Y eso tiene un doble sentimiento para mí, ¿no? Más allá de esto, de sentir que el país arrancó y que vamos a ver los resultados en 2025. ¿Por qué? Porque los proyectos arrancan ahora y generalmente se ponen en ejecución después de un tiempo. Por eso es el año que viene en donde lo vemos. Pero más que nada es el orgullo de sentir que estamos cambiando algunos, digamos, pensamientos, digamos, unas formaciones como líderes y como parte de las compañías respecto de empezar a ver ya no los problemas, sino los desafíos y las oportunidades que tenemos en los cambios de contexto. Lo saludé informalmente desde Brasil, pero amerita también la presentación formal de Martín Galdeano.
Martín Galdeano se desempeña como presidente de Ford Sudamérica desde enero de 2024. Ingresó a la compañía en 1998 como pasante en el área de tesorería y a lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos en el Departamento de Finanzas y adquirió una vasta experiencia internacional ocupando múltiples posiciones de liderazgo. Martín es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un MBA de la Universidad del SEMA. Martín, ayer tuve la suerte de participar del premio al CFO del año, del que fuiste el jurado. Había un auditorio grande, 300 personas, y les pregunté a todos CFOs y directores de empresas cómo veían el 2025, si era mejor o peor. Era medio blanco o negro la pregunta. Los 300 levantaron la mano diciendo que era mejor. ¿Coincidís con ese punto de vista? José, nosotros estamos viendo un 25 mejor que el 24 y nos estamos preparando para eso. Estamos viendo algo así como un 20 y un 30% más de industria en Argentina, algo de crecimiento en Brasil, y estamos preparando nuestra planta, tomando gente y esperando aumentar un 15, un 20% de la producción para prepararnos para ese 25. Así que no solo lo estamos viendo, sino nos estamos preparando para eso. Es un buen dato. Cambió también la manera, decíamos, volvieron los negocios. El año pasado uno tenía que ver si te aprobaban las IRAs, si podías girar, que la casa matriz miraba y decía, che, es el dólar, ya ni me acuerdo, el dólar Coldplay, el dólar no sé cuánto. ¿Ahora qué hacemos? Digo, ¿ahora hay que trabajar hacia adentro? ¿Cómo cambió? Totalmente. Yo creo que cuando estabilizás un país y lográs variables más normales, de bajar inflación, eliminar el déficit fiscal, tener mejores rendimientos o menores rendimientos en los bonos, sobre todo en los bonos soberanos que se han comprimido tanto. Entonces tenés que empezar a poder planear tu negocio. ¿Cuál va a ser tu presupuesto para el próximo año? Antes no se podía ni siquiera planear eso. ¿Con qué dólar ibas a trabajar antes? No se sabía. ¿Cuál iba a ser la inflación? Ahora creo que dentro de todo es mucho más previsible y aún con todas las disparidades que puede haber entre los economistas de distintas áreas e ideologías, hay un consenso sobre lo que va a pasar el año que viene. Y eso es muy importante. Nos estamos normalizando como país. Es fundamental igual mantener el ancla fiscal, que para mí es la clave de todo este plan, y es lo que Argentina siempre tuvo como problema en las décadas pasadas. Gaby, cuando uno mira también hacia adentro, decís, bueno, quiero seducir a tal consumidor, está mirando de tal forma que eso también había cambiado. Totalmente. ¿Te preparabas para este momento? A ver, yo creo que desde que empezó a darse este nuevo contexto, obviamente empezamos a trabajar. Yo fundamentalmente creo que lo que hay ahora es la posibilidad de pensar en futuro, ¿no? Y eso es un montón, que es un poco lo que decías, ¿no? Cuando vos tenés la posibilidad de planear, tenés que cambiar tu negocio y tenés que cambiar la gente que trabaja en tu equipo o reentrenarla. ¿Sí? Que es lo que necesitas para preparar tu negocio para dar respuesta a ese nuevo consumidor, ¿no? Entonces, Argentina tiene la posibilidad de jugar un nuevo juego. Un juego donde las reglas sean claras, ¿sí? Que empiezan a aparecer para nosotros los que estamos en el mundo empresarial, el tener reglas claras, que vos juegues dentro de la cancha y las reglas estén, ok, se juega de esta manera, ¿no? Que ser más normales en la forma que jugamos implica que para vos tenés que preparar tu gente para dar respuesta a mayor nivel de competencia, a nuevas tecnologías, en el caso nuestro como Visa, ¿no? de pagos, pero que sobre todo puedas entrenarlos para todo lo que se viene, que en el mundo estaba pasando y que vos en Argentina no lo podías tener. Y que no estabas como listo porque te permitían traerlo. No lo podías traer y vos te tenías que ocupar del presente, nada más. O sea, tenías todos los días un problema distinto y tenías que dar respuesta a eso. No podías pensar en futuro. Entonces eso para mí, como país y como empresa, es un montón para Argentina. Porque nos volvemos a poner, Argentina tiene chances de jugar, ¿no? Estábamos fuera de la cancha, estábamos fuera del Mundial. Plantearlo en términos deportivos. Nosotros no jugábamos el Mundial, estábamos afuera. De golpe tenemos de vuelta chances, y no solo de jugarlo, tenemos chances de ganar. Me da la pelota Gaby y voy a lo que pasó con tu compañía en Las Vegas, donde Diego Yáñez, que es un periodista de La Nación, entrevista a alguien que es tu jefe global y le tira un dato que siembra con un análisis después de mucho tiempo, ¿de qué? ¿Cuál es el análisis que está haciendo Oracle para Argentina? Lo primero, y esto pasa en y es importante, ¿no? Porque Oracle es una corporación, como muchas, y lo primero que pasa es sentir que de afuera tiene más confianza que nosotros, ¿no? Ese fue el primer paso. Tremendo en el proceso, ¿no?
Porque fue esto de, estamos analizando abrir un data center en Argentina. Termina mi jefe, mi VP, digamos, el presidente de Latinoamérica, de expresar ese sentimiento, porque más allá de que eso implica un proceso, es lo que quiere, lo que siente, porque él es muy así. Y me viene a entrevistar a mí y yo me acababa ahí de enterar. Te enteraste en tiempo real. Entonces, lo primero fue, qué orgullo, qué bueno. Y después te empiezan a dar todas esas incertidumbres que en realidad digo, why not, ¿por qué no? Y vuelvo a lo que decías vos, Gaby, porque sí, porque este es el momento, porque a veces nosotros vemos los caminos más tarde. ¿Viste? Tenemos este tema de no confiar. Necesitamos consistentemente que nos muestren que podemos confiar. Entonces nosotros, un poco el mensaje que trato desde mi lugar a mi equipo y a mis clientes es la consistencia la creamos nosotros. Hay que crear esa consistencia. Martín, cuando le hablas a la casa matriz, cuando decís, bueno, Argentina en el sector automotor en el largo plazo y también a partir de este punto de inflexión, ¿cómo lo viviste? Creo que ahí quedó. Quedó un poco, en Argentina no pasa nada. Podría pasar. En Argentina del 2025 esto no va a pasar. Vamos a estar conectados. Hablando de otro de los temas y de esta pregunta más compleja, quienes buscan talón de Aquiles, muchos del mundo de los economistas, hablan del dólar o del tipo de cambio. Concretamente dicen, me preocupa esto el crawling peg, me preocupa un tipo de cambio tan estable, me preocupa que la Argentina empiece a hacer cara en dólares. Facundo, ¿hay que preocuparse? Preocuparse seguro, pero creo que acá hay una batalla que se está librando contra la inflación. La inflación es un mal endémico que tiene Argentina hace años, como consecuencia, como decía antes cuando me preguntabas, del tema del ancla fiscal, de la falta de ancla fiscal, ¿no? Entonces, hay una lucha contra la inflación. A su vez, el argentino tiene un amor por el dólar, está claro. Después de 9 defaults, crisis sucesivas, falta de moneda en el país, está clarísimo. Estamos locos por el dólar. Y que, claramente era la única forma de preservar el valor de los activos, ¿no? Entonces, todo el mundo, desde el taxista hasta el empresario, todo el mundo pensando siempre continuamente en cómo cubrirse. Hoy está esta batalla contra la inflación y yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces, salir del cepo inmediatamente, como muchos de alguna forma querrían, es peligroso. Yo creo que está bueno hacerlo en forma gradual, en forma sucesiva, como lo viene haciendo el gobierno, y que prácticamente cuando los dos tipos de cambio ya se junten, podrá salir del cepo sin mayores altibajos. Creo que Argentina todavía necesita un proceso de preparación para flotar la moneda libremente. Porque de vuelta te digo, el tema de la inflación y del dólar en la Argentina está directamente relacionado, cosa que no pasa en los demás países. En Brasil hay una devaluación y los precios no cambian en el supermercado. Acá hay una devaluación y el precio se traslada inmediatamente al supermercado. Entonces, es muy importante eso, porque si no, el gobierno va a terminar perdiendo la batalla contra la inflación, que es lo que ha tratado de hacer durante todo el 2024. Y que creo que es la gran bandera que puede enarbolar para la elección del próximo año. Una cuestión de expectativas. Hablando de expectativas y realidad, ustedes son como el termómetro de lo que después vemos en los datos de consumo, sí, a nivel país. ¿Cómo estás viendo eso hoy? La verdad es que el consumo viene subiendo mes a mes, ¿no? Hay por encima de la inflación, obviamente, porque eso es como hay que medirlo. Cuando uno compara contra el año pasado, creo que lo digo en varios foros, ¿no? El piso fue abril y a partir de ahí empezó a mejorar significativamente. Entonces, las expectativas para el año que viene siguen siendo positivas. Creo que y vemos un crecimiento no solo en los segmentos más altos, digo, por los tipos de tarjetas, sino en general. Por supuesto que cambia por industria, la realidad no es la misma para todas, tiene que ver más con los gastos del día a día, donde hay más mejoras, empieza a mejorar un poco la parte indumentaria, construcción, pero bueno, servicios está muy bien, pero en general viene bien. Entonces las expectativas para el año que viene son positivas. Para nosotros, en la industria de pagos, la expectativa para el año que viene, además, es de una adopción tecnológica aún mayor. Argentina es uno de los países que se destaca por adopción de tecnología en general. Nosotros somos innovadores por naturaleza. Yo digo que nosotros somos innovadores porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Entonces nos, claro, toca ser creativos. Sí. Y eso, que puede tener un sesgo o una connotación negativa, yo siempre la veo como muy positiva, sobre todo cuando le hablo a mis equipos. Somos creativos. Entonces usamos tecnología. La tecnología, bueno, hoy acabamos de lanzar, por ejemplo, el tema subtes y toda esa tecnología que para pagar, uh-huh, en transporte es con tecnología de Visa agnóstica, sirve para cualquier marca, se acaba de lanzar. Todas esas tecnologías van a empezar a llegar. Bueno, pueden decir, Gaby, pero eso no es nuevo. No,
pero el argentino la va a adoptar inmediatamente, a diferencia de otros países, hay, ¿no? Como eso hay de, como, el día adoptar. Entonces somos muy, claro, somos naturalmente adoptamos nuevas tecnologías. Entonces, nuestra visión para el año que viene es que vamos a tener muchas mejores tecnologías llegando al país, de nosotros como Visa trayéndolas, y que puedan estar a disposición del consumidor y del comercio, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ayudar un montón a formalizar, no solo el consumo. La Argentina no solo tiene un problema de consumo, si lo querés ver por ahí, sino que todavía no formaliza. Hay mucho en cash, mucho en negro, ¿no? Como solimos decir. Bueno, eso, y me parece que con un marco impositivo que ayude, que lo simplifique, que lo haga más competitivo y que vaya bajando poco a poco, la carga impositiva que tenemos los empresarios y los consumidores y el comercio también va a ayudar, ¿no? Cris, hace poco en tu encuentro anual hablaste del tema de agenda de este año, que es la inteligencia artificial como tal, que nos atraviesa todo y que está vinculado también con lo que dice Gaby de los argentinos, lo rápido que adaptamos, la relación, te aparece un Elon Musk cada vez más vinculado al presidente y demás. ¿Cómo crees que eso nos va a afectar en el corto plazo, esta IA que atraviesa todos los negocios? Eso ya nos está afectando en cuanto a que como somos un país innovador y que no nos gusta estar afuera, la estamos adquiriendo. ¿Y cómo la queremos incorporar? En la mayoría de las empresas se crean células donde se está trabajando con AI, donde Oracle está acompañando en eso. Pero creo que nos falta un paso anterior, que es cómo preparamos a nuestros equipos, a nuestros clientes y a nuestros equipos mismos a poder hacer uso, ¿no? A poder pensar en cómo esa tecnología se puede implementar y adoptar para las necesidades de mi compañía. Porque no basta decir estoy en inteligencia artificial, estoy probando determinada tecnología para... No, no. Lo que llamamos nosotros como caso de uso, que es ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que creo que es más desafiante, que es esto de identificar que tenemos un gap en nuestros equipos respecto a los skills o las capacidades para hacer uso bueno, ¿no? Y eficiente de esa tecnología, acelerando rápido. Y acá voy al tema de la capacitación. Tenemos una necesidad de formación en las compañías, o sea, en esto que se llama hoy, decimos habitualmente como upscaling, reskilling, que es, bueno, esto está cambiando, ahora tengo, no sé, que dar importancia a mis capacidades de marketing. Tengo que empezar ahora cómo posicionar porque la demanda cambió y el consumidor cambió. Tengo que tener estrategias comerciales distintas. Para eso mis equipos tienen que ahora tener visión más amplia, información, para tomar esas decisiones. Pero eso está haciendo algo que Martín mencionó, que es necesitar recursos distintos, o sea, personas con esos skills que tal vez si no los tengo, los tengo que ir a buscar. Y ahí está el gran desafío ahora, que todavía no tenemos esa gente formada en el mercado. Ahora se nota mucho más, hablo del punto de vista tecnológico. Nosotros como empresa de tecnología somos hoy de servicios y tenemos que ayudar a nuestros clientes a implementar y adoptar tecnología con personas que ya hayan eso, ese clic. Que hayan, mirá, hablabas de Martín, ahí lo tenemos reconectado literalmente. Martín, hablando de esta nueva conexión que hay que tener hacia adentro el negocio, ¿no? ¿Cómo la ves desde la industria de los autos y la movilidad? Mira, nosotros estamos con un nivel de transformación gigantesco. No solo pasando de lo que todo el mundo conoce de autos a combustión, a autos electrificados, pero lo que más nos está requiriendo esa adaptación, esa adopción de inteligencia artificial es la conectividad de los autos que tenemos hoy. Hoy un auto tiene un chip de celular, genera datos, emite datos, nos permite llegar a clientes de manera más eficiente, más rápida, pero eso requiere que todo nuestro back office se prepare para eso. Entender, procesar, utilizar inteligencia artificial para entender más rápido y poder llegar más rápido a esos clientes. Así que el tamaño de transformación, bueno, y la tecnología, lo que nos está ayudando es realmente, realmente espectacular. De tecnología, Facundo, y hay otra cuestión que es el impacto de tarifas, ¿no? Y me refiero, vos decías, se están ordenando la Matrix. Los argentinos nos olvidamos rápido de la inflación que teníamos, nos olvidamos rápido de las calles cortadas, nos olvidamos rápido de muchas cosas en menos de un año. Y hay otra cuestión que hay que acomodar y que se va acomodando, que es tarifas, que empezó a frenarse un poco. ¿Cuánto te preocupa eso? ¿Cuánto crees que va a ser el impacto? Creo que va a ser gradual. Ahora viene un aumento de tarifas nuevamente. Bueno, y ellos, el gobierno creo que lo viene manejando justamente para tratar de afectar lo menos posible la inflación. La gran mayoría del costo del subsidio ya fue trasladado de cualquier forma.
así que creo que el impacto va a ser menor de lo que se cree. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la inflación, porque en cualquier momento vuelve, si no, a rebotar. Entonces, por eso creo que el gobierno ha sido relativamente gradualista en este aspecto. Ha tenido un empuje muy fuerte el tema tarifario al inicio, sacando, eliminando subsidios. Ahora lo está manejando de forma más gradual, con el objetivo de que la inflación no afecte tanto el bolsillo de la gente. Pero es un tema, hay que terminar de regularizar eso de una buena vez, porque si no, esa es otra de las espadas de Damocles que Argentina viene llevando, cargando en las últimas dos décadas, te diría. Hablamos de cuatro industrias muy distintas, Martín, pero también hay cuatro matrices en este caso, porque las cuatro son multinacionales, que imagino hacen preguntas respecto a la Argentina, y una de las preguntas que estaba latente era si la gobernabilidad con un gobierno que tiene muy poca representación en el Congreso era viable. ¿Cómo lo estás viendo, el pragmatismo hoy que se está dando en términos de Congreso? Ya, creo que por ahí ese miedo que vos mencionás, por ahí alguna de nuestras casas matrices lo podía tener entrando en una campaña, pero una vez que asumió el gobierno y el pragmatismo que demostró en la salida, me parece que, y bueno, los resultados me parece que están generando, creo que lo decía Cris hace un ratito, muchas veces en nuestras casas matrices tienen mucha más confianza en lo que está pasando en Argentina que lo que por ahí escuchás en Argentina mismo. Yo estoy sentado en San Pablo ahora, lo sabés, y cómo se ve, realmente se ve como un país en vías de, o buscando normalizar, no solo la macro que mencionaba Facundo hace un rato, pero también variables que en otros países son normales, acceso al mercado de cambios, reglas claras de largo plazo. Para una industria como la nuestra eso es fundamental, pensamos siempre en el largo plazo. Entonces, la verdad que lo que se está viendo afuera es muy, muy positivo para la Argentina. Nos quedan los 5 minutos finales y hay una cuestión que también está muy latente, que es, bueno, la Argentina tuvo esperanzas varias veces, me refiero en términos de negocios, de cambio, y después el péndulo nos lleva de un lado a otro. ¿Qué hay que hacer para que este péndulo ya vaya para un rumbo, como pasa en Uruguay, como pasa en otros países, que cambie el signo político, la ideología, pero la matrix queda? Primero, en mi visión, primero no hay que agrandarse. Es decir, acá se han logrado determinados éxitos en el año, pero Argentina, el argentino, tenemos esta personalidad como país de que enseguida adoptamos los éxitos como si hubiera sido una cosa permanente que nos ganamos Roland Garros. No, creo que hay muchas cosas por hacer en la Argentina. Nadie tiene que llevarse el mérito acá del éxito total. Esto está siendo un esfuerzo de la sociedad completa, desde los gobiernos hasta la población, que viene acompañando el esfuerzo de todo esto con el ajuste fiscal, etc. Segundo, la institucionalidad. Yo creo que es fundamental, es decir, llevar los procesos a cabo de acuerdo a la Constitución, tener una Corte Suprema acorde a lo que el país merece, que pueda avalar correctamente el desempeño de la justicia y de las decisiones que se toman en los poderes ejecutivos, ¿sí? Para estar seguro de que mantenemos un camino de institucionalidad. Yo creo que eso es fundamental. Creo que una de las debilidades de Argentina también es que inmediatamente creemos que la economía domina todo, y no es así. O sea, se está estabilizando la economía, pero hay que mantener un camino institucional para adelante, que es lo que han logrado también muchos países de la región. No solamente es un tema de los países más desarrollados. Mantener este camino de la institucionalidad es clave para que los inversores crean en la Argentina a largo plazo y que los argentinos creamos en la Argentina a largo plazo también. Gaby, ¿qué ingrediente le sumás a esta Argentina construida a futuro? Totalmente de acuerdo con Facundo y remarco el tema de la institucionalidad. Me parece que nosotros como empresas necesitamos reglas claras y los tres poderes con cada uno en sus roles, que esto se respete. Yo le sumo el rol de quienes somos líderes en la sociedad. Una gran responsabilidad nos toca en los distintos ámbitos de la sociedad, de ser, además de no llevarnos los méritos y no de agrandarnos, sí de tener mucha conciencia y una sociedad haciendo mucho sacrificio para que la Argentina salga adelante. Nosotros, de nuestro rol de empresarios, nos toca apostar por este país. Yo estoy convencida que Argentina tiene chances, creo que Argentina, esto que hablaba al principio, nos da una esperanza de poder salir. Entonces, hay que salir, hay que invertir en este país, hay que volver a confiar en la Argentina y ser muy conscientes, ¿no? Insisto, de nuestro rol de empresarios, que hay mucha gente haciendo sacrificio.
Entonces, nos toca no ser egoístas y jugar individualmente. Exacto. Nos toca jugar en equipo, con consenso y diálogo. Eso se necesita un montón en este país. Pero nosotros que tenemos este rol, tenemos que ser muy conscientes de esto. No creérsela, consenso y diálogo, capacidad de liderazgo, pero liderazgo desde la horizontalidad. ¿Qué ingrediente más le sumás? Compromiso. Nosotros debemos comprometernos con todo esto. O sea, algo que aprendí y mucho de este rol es que el país lo hacemos entre todos. Y que cuando no depende solo del gobierno, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad desde su empresa, de tanto, digamos, empresarial como social. Todas las empresas hacemos y generamos impacto social y acompañamos y todas estas deficiencias o gaps que vemos hoy, nosotros somos parte también de ayudar. Entonces, si queremos el desarrollo y la consistencia, vuelvo a lo que decía, nosotros somos parte. No podemos ver como espectador y esperar que las condiciones normales de temperatura y presión vengan de otro lado. O sea, obviamente la institucionalidad es clave. Ahora, dado eso, nosotros tenemos un compromiso, que es de desarrollar nuestras empresas, desarrollar las capacidades de nuestra gente y el país con eso. Entonces, creo que eso cambió, o por lo menos lo veo con clientes, con mis pares. O sea, sí veo estas ganas de ser parte, de involucrarnos, ¿entendés? Martín, te completo el Tetris o lo completás vos. Hablamos de no creérsela, algo que nos pasa mucho a los argentinos y muy rápido. Ya resolvimos todo lo que rompimos durante varias décadas, ahora lo resolvemos en un año. Ser parte del liderazgo que es protagonista, ser inclusivo, sentirnos parte. ¿Y con qué completás vos esta vuelta? Yo le agregaría consistencia. Primero te tendría que decir que estoy 100% de acuerdo con lo que decían los chicos en el panel. La verdad que esa institucionalidad, que cada uno haga su parte, para lo que decía Gaby, para mí es consistencia. Consistencia de cada actor de la economía en bien común, como decía creo que Gaby, pero sí pensar en el largo plazo. No estar cambiando de acuerdo a cómo viene el viento, del color político, lo que quiera que cambie en Argentina. Esa consistencia a largo plazo me parece que es fundamental para que nosotros en Argentina creamos que podemos y los que están afuera crean que nosotros queremos ese cambio también. Martín, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos. Chao, Martín. Gracias por haber participado de esta charla que tiene que ver con los negocios. Hace mucho tiempo que no veo tanto optimismo. Ojalá que como bien decimos, que perdure, ¿no? Ojalá. Y que perdure, y que se capitalice, que no nos la creamos y que seamos consistentes. Que podamos, ojalá que en 10 años nuestro avatar diga que lo que dijimos hoy fue lo que realmente pasó en nuestro país.